Hoy les enseñaré cómo se manejan las estadísticas a través de YouTube. YouTube tiene algo que se llama Analytics. Analytics son analización de todos y cada uno de nuestros videos que nosotros montamos a YouTube. Por ejemplo, aquí vemos que este es uno de mis principales videos. Y esta es las características que tiene. Observemos que tiene 44.000 visualizaciones, 102.200 minutos y $15.63. Aquí vemos lo demás, lo me gusta, no me gusta, países en los cuales se ven. Y además aquí vemos el porcentaje por gráficos principales de sexo y demográficos. A continuación les mostraré cómo funciona el tiempo real. Esto es lo más importante. Aquí podemos ver cuál es la calidad de nuestros videos y cómo se forman. Bueno, aquí vemos donde dice tiempo real. En este tiempo real nos indicará cuánto es el número de reproducciones por minuto, por día de nuestro video. Observemos, le damos clic. Aquí inmediatamente me aparece. Por ejemplo, aquí dice... Aquí vemos un rango que va de aquí a acá y dice últimas 48 horas. O sea que aquí estamos en 2 días. 20 y 48 horas son 2 días. Aquí vemos que en 2 días tengo 4.200 reproducciones estimadas. Y a mano derecha vemos que dice en últimos 60 minutos reproducciones estimadas 140. Entonces aquí vemos que en una hora, en 60 minutos, en una hora... aproximadamente 140 reproducciones. Cada barrita de esta muestra el momento en el cual se reprodujeron. Por ejemplo, aquí vemos que esta se produjo de 9:49 a 9:50. Aquí está otra de 9:51, 9:52 y aquí de 9:53 acaba de ponerse 150. O sea que de 9:54 y 9:65 fueron 2 reproducciones. Y así sucesivamente, aquí fueron 4. Aquí esta que está más alta fueron 9 reproducciones de 10 y 10 a 10 y 11 fueron 11 reproducciones, 9 reproducciones que se dieron. Y así sucesivamente, cada barrita de esta tiene un momento en el cual se dieron las reproducciones. Por ejemplo, de 10 y 24, de 10 y 25 y 10 y 26 se hicieron 3 reproducciones. O sea que en un minuto 3 personas vieron el video. Y así sucesivamente, 2, 3, 4, 5, 6. Y repito, las más altas fueron, la barrita es más alta. Y aquí vemos el tope de 10. Bueno, aquí vemos entonces que aquí, de aquí es la consolidación de las horas. Acá eran los minutos, acá son las horas. Aquí vemos que, aquí en esta barra alta, vemos que de 22 horas a 23 horas del día 6, fueron 180 reproducciones en una hora. Si el día tiene 24 horas y una hora son 60 minutos, entonces serán 60 minutos por 24 serían 1860 aproximadamente, 1870 o 1460 más bien. O sea que de 1460 minutos que tiene un día aproximadamente, si el cálculo no me falla, aquí vemos que cada medio minuto se hizo una reproducción. O sea que aquí por día, 24 horas serían 2100 reproducciones. O sea que diariamente en estos 2 días he tenido 2100 reproducciones. O sea, cada reproducción, cada minuto, 2 reproducciones en cada minuto, en muchas partes. Aquí vemos la obtención de ingresos del video. Vemos cómo se analiza y vemos los principales países en los cuales se produce el dinero. La CPM, ellos pagan por los comerciales que salen al comienzo de cada video. Recuerden que duran 5 segundos y aquí dice saltar anuncio. Ellos pagan por eso. Pero depende también de dónde está ubicada la reproducción. Por ejemplo, si una reproducción está ubicada en Estados Unidos,
en Estados Unidos, tiene un dólar con 80 centavos, es más valiosa la reproducción en los Estados Unidos que en cualquier otro país, también en Europa, en Austria, en España, en todos los países distintos, dependiendo de los países más ricos, es más importante la reproducción, pues los comerciales allá se pagan mejor. Ya, pues, si por ejemplo aquí en los Estados Unidos dieron una reproducción y pagaron 15 centavos por cada reproducción, si en cualquier otro país distinto, por ejemplo en África, no pagan 15 sino 0,1 centavo por reproducción, o sea que es mucho menor, pues no se gasta tanto comercial solamente en los países más industrializados como Estados Unidos y los europeos. De ahí les aconsejo entonces que las reproducciones y los videos vayan encaminados a Europa, Estados Unidos, que es donde más se produce. Vamos aquí a rendimiento de anuncios y aquí bien, pues en esta reproducción de anuncios aquí vemos la CPM, que era lo que les decía anteriormente, que le dan a YouTube, y de eso YouTube, por ejemplo, YouTube gana $38, se ganó por el display de subasta. Y a nosotros nos pagan apenas, no, nos pagan muy poco, como un dólar, por eso sí. Y aquí vemos también, entonces aquí nos dicen a través de qué fue ubicado, fue visto nuestro video. A veces voy por stream de subasta, que es la que es muy buena, o stream reservado, que paga $17.79 por la CM basada en la reproducción. La CM basada en la reproducción es esta, ya que vemos aquí este gráfico, que son las campañas por minuto. O sea que un comercial es una campaña, yo le llamo campaña. Entonces ese es donde dice saltar anuncios, sale el comercial, después sale saltar anuncio unos segundos, entonces a nosotros nos pagan por esa propaganda, que ese comercial que colocan en el video, en nuestros videos. Miren, pagan muy bien. Este es el que más paga, la stream de subasta y la reservada. Aquí pagan $11 por este video, $11, o sea, para que les reserven el cupo para ellos meter comerciales en este video. Ellos pagan $11.93. Y si lo quieren que reservarlo solamente exclusivo para ellos, han pagado $16.79 para poner sus comerciales allí. Bueno, continuamos acá. Información, visualizaciones. Datos demográficos, no sale, ubicaciones de producción. Sale dónde los puedes encontrar. Muchos los han encontrado en las páginas de YouTube y reproductores insertados a la web, fuentes de tráfico, dispositivos. Esto no es tan importante, o sea, dispositivos de donde lo ven, por ejemplo, ven de teléfonos móviles, lo ven de ordenadores, de tablet, de televisión, de dispositivos desconocidos, desde videoconsola. O sea, está jugando PlayStation o Xbox y lo pueden ver directamente. Retención de audiencia, esto es muy importante. Por ejemplo, aquí vemos que la retención de audiencia mía de mi video es de de 2 minutos con 26 segundos, o sea el 81%, y el video dura 3 minutos. Observen que en Estados Unidos las partes que más se han visto es en Mississippi, en Colorado, en Nuevo México, en New Hampshire, en Wisconsin, Arizona, Virginia, Oklahoma, Indiana, Kansas, Kentucky, Utah, y así sucesivamente. Mississippi, donde más lo han visto 9 minutos con 3 segundos. Porcentaje medio de reproducción 300%. Utah, todas estas son las partes de Estados Unidos que lo han visto, y minutos, por ejemplo aquí minutos visualizados, aquí en Virginia lo vieron 42 minutos, lo vieron completo porque el video dura 3 minutos, o sea que lo vieron completo 100%. O sea que aquí en Virginia son fans espectaculares míos, y en Arizona, en estos dos condados de Estados Unidos. Lo mismo pasa allí
en Massachusetts, que lo vieron 71 minutos y duraron 2 minutos 49 segundos. O sea, para un total de 94%. O sea, que no llegaron al 100%. O sea, que no lo vieron completo el video. Pensilvania, Connecticut. Aquí en Texas fueron 116 minutos. En Texas. Vieron este video 116 minutos. La duración fue de 89%, no digo lo así, apenas 2 minutos 41 de 3 que duró el video. O sea, equivale a 89%. En Distrito de en Columbia, 18, tampoco muy bajita, 96%. Pero la duración media son 86% del video. O sea, que las personas duran más de 2 minutos viendo mi video. En Tennessee, Florida, también 563. Allí en Florida, tuve 563 personas vieron este video. 563 minutos. Wow, en New Jersey igual. Sí, ha vendido un poco. Lo demás son suscriptores, me gusta y no me gusta, favoritos, comentarios, compartir. O sea, anotación y así sucesivamente.